Diputados del PRD condenaron los hechos violentos el fin de semana en el Distrito Federal, donde fue dañada la puerta principal de Palacio Nacional. El coordinador parlamentario del partido, Miguel Alonso Raya, se pronunció porque las autoridades correspondientes adopten acciones preventivas para evitar este tipo de acciones al margen de la ley y afirmó que es necesario que se tomen medidas para deslindar responsabilidades. O son gente que va o con la cara encapuchados o tapados, pues tendrá la autoridad que hacer un esfuerzo por ubicar con claridad pues quiénes son los responsables de eso, a qué obedecen, cuál es su origen, etcétera, para tener claridad del asunto.